Si vemos la tabla de clasificación, veremos que este equipo tiene una derrota más y es importante los 3 puntos el día de hoy. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Podemos ver cómo sale el equipo de casa, que sale con esta formación. Este es el parado que inicialmente ofrece. A ver, digámoslo todos juntos. 1, 2, 3. ¡Orsay! Santiago Arias. Luis Muriel. Bombazo de Gerard. Vaya disparo que le ha salido horrible. De Bruyne. Ahí va y busca mover la pelota. Gran centro. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiere le tiran un peluche. De un jugador como Kevin De Bruyne pueden depender las esperanzas de su equipo, ¿no, Marito? ¡Le pegó Gerard! ¡Tapa bien! Esta es una entrada salvadora. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ahí va la pelota con... ¡Le pega fuerte! A continuación, el lateral. Lucas Digne. Sané. El pase al palo lejano. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. De Bruyne. Jefferson Lerma. Sané. Carísima la tuvieron. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y con esto el marcador está 2-0. Posesión de Gerard. Fuerte por abajo. Un centro que termina en nada. Ricardo Pereira. Sala. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Radamel Falcao. Interceptando el pase. Bombazo de Gerard. Uy, casi. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Regalaron el balón. Johan Mojica. Controlando a Steven Gerrard. No logra pasar bien la pelota. Radamel Falcao. Mete bien la pierna. Fácil recuperas. Le pegó Muriel. Se fue por centímetros. Arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Johan Mojica. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Atento que desde ahí le puede pegar. Ojo con esto. Afuera. Corta bien esa pelota. Balón cargado de peligro. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno.
Radamel Falcao. Muriel. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Cerró los ojos y le pegó para afuera. Muy bueno el robo de la pelota. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Y así patea. Atentos todos. Para las rotativas hay tiro de esquina. Tsunami de Sánchez. Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol, Marito. Espectacular. No pudo haber estado más acertado. Sané. Qué reflejo del defensor. Otra oportunidad perdida. Estaba justo en ese sitio. Gran centro. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. A continuación el lateral. Ricardo Pereira. Sala. Se les escapó la chimbomba. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. ¿Y puede llegar al descuento? ¡No! Se le fue una enorme oportunidad. Lo tienen que seguir intentando como sea. Jefferson Lerma. Ahí tiene un regalito para los defensores. Atento, que parece buena. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Brillante cambio de juego. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ojo que se puede venir la contra. Y le pega. Era buena la volea desviado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Ricardo Pereira. Balón que va al segundo palo. ¡Uy, casi! Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Davinson Sánchez le intercepta. Interceptando el pase. El referí que... Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Ahí va, habilitado para definir. Y el centro que va a las manos del arquero. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Freddy Guarín. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Muriel! Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Córner al corazón del área. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. La verdad... ¡Le pegó Muriel! ¡Gigantesco lo de este portero! Muriel. Le pegó Muriel. Y entra. ¡Gol! Gran definición abajo y en la punta nada pudo hacer el arquero. Es un golazo, Fernando. Mirá la repetición. ¿Por dónde entró esa pelota? Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Freddy Guarín. Posibilidad de la contra, ojo.
Estaba adelantado el jugador. Jefferson Lerma. Balón interceptado, no han completado la jugada. A sacar desde el fondo ahora. Para aquellos de mala memoria, acá está la repe del gol. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Jefferson Lerma. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Fácil recuperación del balón. Atento que desde ahí le puede pegar. Muriel. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Hay falta, pero la deja seguir. Clara falta y hay tiro libre. Qué bien que sale el arquero para quedarse con la pelota. Hay que decidir en segundo y esta vez decidió muy bien. Ricardo Pereira. No llegará la pelota, ese balón es del guardameta. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Le quedan 20 minutos al partido. Freddy Guarín. Controlando a Steven Gerrard. Se va al primer palo. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Lucas Digne. Boca Negra. Es un artista con la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Después de esto ya saben a quién abrazar. No, gran trabajo defensivo. Jefferson Lerma. Se viene bien pegadito a la raya. Frena el árbitro el partido porque hay falta. De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día y esto hace de que el público se lo... ¡Van Dijk! ¡Qué manera de atajar el balón! Puede haber mucho peligro en este córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. La bocha el primer poste. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Muy bueno el robo de la pelota. Entra bien y la pelota sale disparada. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. El pase de De Bruyne no es bueno. Se asoman y la ve clara. Luis Muriel. Ocasión del empate. ¿Cómo ha hecho para sacar esta bocha? ¡Bárbaro! Estaban festejando ya. El arquero le borra la sonrisa. Sánchez. ¿Será que lo empatan con los 5 minutos que quedan? Tiene opción de pase. Se va a animar. Acaba de... Perdiciera una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Ya está preparado el cambio. Al partido le quedan pocos minutos, pero muchas emociones. Atentos. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Y está para el empate. ¡Gol! Justo le quedó tiempo para igualar el marcador. Hay que bajar los brazos, muchacho. Hay que intentarlo una vez más.
Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Le está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Sala. Sturridge. Era buena la volea desviada. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. Encima, ¿es habrá energía en esas pilas aún? Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ahí levanta el balón alejándolo del área. ¡Uy, cuánto nervio! Se viene un lateral. Johan Mojica. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Balón interceptado, no han completado la jugada. Freddy Guarín. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Santiago Arias. Freddy Guarín. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. De Bruyne. Sala. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Le están sumando 2 minutos de agregado. ¡Elega! Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Izquierda! ¡El palo dice que no! Aleja la pelota de su portería. Yo creo. El árbitro que nos dice que se terminan los primeros 15 minutos. Por ahora todo viene muy parejo y se viene la hora de la verdad. Fabio Quagliarella. Freddy Guarín. Muriel. Tiene mucho espacio por la banda ahora. ¿Y la pelota a quién le queda? Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y ahora que quiere meterse por la banda.
Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero... Bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué le vamos a hacer? Se saca la pelota de encima. ¡Ahí está, ahí está! Y bueno, Fernando, hay que decirle, pegó muy mal. ¿Qué está haciendo? ¿Regaló el balón? Ahí llega la ayuda. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Bárbaro en el anticipo. Le quedan 5 minutos y no hay penales, esto sigue igual. Jefferson Lerma. Y ahora entra por la banda. Sané. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Tiene oportunidad de cruzarla. Gran centro. Eso es penal claro. Lo ha señalado el árbitro. Penal. Gran tapado del arquero. Se lanza a tiempo. Muy bien el portero. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Con ella De Bruyne. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! ¡Lo hicieron! Están para ganar el partido. Ahora creo que están más tranquilos, ¿eh? Después de este gol, que de momento les da el triunfo. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Así llegamos al final del partido. Empiezan a relegarse en la tabla de posiciones. La derrota no era lo que venían a buscar. Tendrán que luchar de aquí en adelante.